Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tan esperado milenio. Y este es un tema muy complejo. En la conferencia anterior, donde tratamos la venida de Cristo, vimos que cuando Cristo viene otra vez, no toca la tierra. Y Él se queda en el aire, y los elegidos son reunidos y lo encuentran en el aire. Hay, por supuesto, otros versículos en la Biblia, donde Cristo desciende y toca el Monte de los Olivos, por ejemplo, y tendremos que tratar con eso también. Pero es evidente que, como hemos visto, que cuando Cristo viene, los elegidos son reunidos, hay una resurrección, y se van al cielo, y se encuentran con Él en el aire, y los otros son destruidos por la venida del Señor. Ahora, este tan ansiado milenio es una cuestión muy importante en el tiempo que estamos viviendo, y existen varias doctrinas. Una es el amilenialismo, y enseña que no existe un periodo específico de 1000 años de reinado. El periodo se aplica a toda la historia de la Iglesia, y esta es la opinión que es sostenida por el catolicismo romano y algunos grupos de protestantes conservadores. Ellos mantienen el amilenialismo, es decir, no existe un periodo de 1000 años y la Iglesia reina. Luego existe el postmilenialismo. Esta opinión sostiene que el reino es una realidad presente, porque Cristo reina en su Iglesia. Todas las naciones se convertirán a Cristo antes de la venida de Cristo. El periodo anterior a su venida se convertirá en pacífico y el Evangelio se extenderá a todas las naciones, tanto la confesión luterana de Augsburgo y la confesión puritana de Westminster se suscriben a este punto de vista. Bueno, la Biblia no enseña eso en absoluto. La Biblia no enseña que todos van a estar en paz y que el Evangelio se extenderá, será aceptado por todas las naciones. La Biblia dice que cuando dicen paz, paz, ¿qué viene después? Destrucción repentina. Así que ni el amilenialismo ni el postmilenialismo representan la opinión bíblica. Luego tenemos el premilenialismo, y tenemos el premilenialismo dispensacional, que enseña un rapto secreto antes de la tribulación. Y eso, como hemos visto, no es bíblico tampoco. El reino del milenio llega a su cumplimiento en la nación judía. Eso es lo que ellos enseñan. Pero la nación judía, de acuerdo con la Biblia, que el tiempo de los judíos llegaría a su fin después de las 70 semanas y después el Evangelio iría a los gentiles. Un judío puede convertirse en parte del reino hoy en día al aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Ellos enseñan que la nación judía, el templo y el sistema de sacrificios son restaurados en Palestina. Bueno, si usted restaura el sistema de sacrificios, ¿qué está uno diciendo?
Uno está diciendo que Jesús murió por nada, porque el sistema de sacrificios era un símbolo, un prototipo de la muerte de Cristo. Uno va a crucificar a Cristo de nuevo con un nuevo sistema de sacrificio. Eso fue eliminado cuando Cristo murió. Esa es la razón por la cual la cortina se desgarró de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Mostrando que Dios terminó con el sistema de sacrificios. Todas las advertencias dadas a la iglesia en relación con el tiempo de tribulación antes de la venida de Cristo ahora son aplicables solo a los judíos, como por ejemplo Mateo 24, Lucas 21, y todas las enseñanzas con relación al reino. Eso no tiene sentido alguno. Pensé que el reino es la bendita esperanza de aquellos que están esperando al regreso del Señor. Luego tenemos el premilenialismo histórico. Los redimidos de todas las edades están en la tierra durante el milenio. La iglesia es el Israel de Dios, compuesto por todos los pueblos de Dios. El periodo milenario constituye los primeros 1000 años del reino de Dios en la tierra. ¿Es eso bíblico? No, porque la Biblia dice claramente, cuando el Señor vendrá, ¿qué pasará a la gente? Ellos se mueren. ¿Y cuántos vio Jeremías? No había ni un hombre, nadie. De manera que esas son las principales enseñanzas que el mundo enseña, y ninguna de ellas es bíblica, ninguna de ellas, ni una. El fin del mundo, ¿cómo será? ¿Preparándose para el milenio? Hubo tanta euforia a la vuelta del siglo. Isaías 14:13-14. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Satanás quiso ser como Dios. Isaías 14:12-14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Allí por 5 veces se menciona el que Él quiere ser como Dios, y Él quiere sentarse en el norte, que es donde está el trono de Dios. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. 1 Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ¡ay, de los moradores de la tierra y del mar! Esas son las naciones, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Así que, ¿dónde está el diablo? Aquí. ¿Y sus naciones? Aquí abajo. Él está en control, aquí abajo. Dios tiene el control máximo, la última palabra, pero le permite que haga su experimento con el pecado. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, Apocalipsis 13:2. Así que el dragón está utilizando un sistema, y ya lo hemos identificado, es el catolicismo romano, para trabajar por medio de él. El Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes y dispensar con todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. Él es el que cambia la ley de Dios, tiene su propia marca de autoridad, que es su sábado, y la Iglesia y el Estado trabajan juntos para imponer sistemas papales, y de hecho son sistemas del dragón. Por lo tanto, Jesucristo es sustituido por un sistema en esta tierra, y la Biblia dice que el protestantismo creará una imagen de la bestia, y también eventualmente hará que la Iglesia y el Estado hagan exactamente lo mismo a través de una santa alianza, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:16-17. Hemos hablado de ese asunto, de cómo esto va a ocurrir.
Ezequiel 20, 12 y 20, nueva versión internacional. Y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Isaías 51:7. Nada ha cambiado. Lo que ocurrió entonces ocurrirá en el fin. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O estamos completamente con Dios, o no estamos con Él. Ese es el punto. Porque Él, que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Santiago 2, 10 a 12. Así que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios tratará toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastes 12 a 13, 14. Solo un pequeño resumen, solo para ponernos al tanto. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ese es Jesús, comprobando esto para todos, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No hay ninguna duda acerca de quién se está hablando aquí. Eclesiastes 3:17 dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Habrá un juicio para los justos y los impíos. Ahora, ¿dónde comienza este juicio? El juicio comienza con el pueblo de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. El que ha tenido mucha luz tendrá que rendir cuentas. Tendrá que rendir cuentas. Cuando somos juzgados, Dios nos revela nuestro carácter y nos disciplina para que podamos ser refinados. La gente tiene esta noción, oh, mi juicio se acabó, boom. ¿Califica o no califica? No, él era malo. No, ya se acabó. Dios no trabaja así. Cuando uno se convierte en un cristiano, cuando uno viene a Cristo, uno está bajo juicio. Así que este juicio puede ser algo bueno para el cristiano. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Si uno está en Cristo, Él comienza a disciplinarlo, para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios 11:32. ¿No es eso algo bueno? De manera que uno se convierte en un cristiano, uno acepta a Cristo Jesús, pero uno debe estar dispuesto a cambiar. ¿Y qué ocurre si uno no está dispuesto a cambiar? Sin la santificación, uno no verá a Dios, Hebreos 12:14. Uno podría decir, quiero ser un cristiano, acepto a Jesucristo, ahora ya me he convertido en un cristiano, y después... Y ahora el Señor le dice a uno, cambia. Y uno dice, no, ya soy salvo ahora y ya no tengo que cambiar. ¿Va a obtenerlo o no? No. Cuando uno ingresa a este juicio, Dios le muestra a uno su carácter y uno tiene que cambiar por la gracia de Dios. Y como les he explicado antes, Él usa también a aquellos que amamos y usa a aquellos en la iglesia para ayudarnos a cambiar. El mensaje de los tres ángeles sale al mundo. El primer mensaje del ángel, ¿lo recuerdan? El evangelio eterno, la hora del juicio ha llegado. El segundo mensaje del ángel, ha caído Babilonia. El tercer ángel, la marca de la bestia. Esa es la advertencia, la última advertencia sobre la tierra. Y después de esas cosas, ¿qué viene a continuación? Apocalipsis 18, 1 a 4. Ya lo hemos visto, Babilonia ha caído, se ha convertido en guarida de demonios inmundos, la iglesia ya no está predicando lo que debe, y todo lo que se involucra con ella, todos los que están involucrados con ella, los reyes y los mercaderes, ellos tendrán que enfrentar las consecuencias. Apocalipsis 16, 13, 14, los espíritus inmundos como ranas salen al mundo y reúnen a todos para esta poderosa batalla, estos espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16, 14. Y hemos visto que necesitamos paciencia y aferrarnos a la obediencia a Dios y a la fe de Jesús. Luego sale el decreto.
El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Apocalipsis 22, 11. Se cierra el tiempo de prueba. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12, 1. Así que esa es la secuencia. ¿Ven cómo va a acontecer? El último mensaje sale. No aceptan la marca de la bestia que será impuesta. La gente va a ser obligada a observar el sábado papal y las leyes papales, y si uno